Muy buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras, un programa diseñado pensando en usted y enterarle de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Para mantener una comunicación cercana a usted, escuchar y leer sus comentarios, le compartimos nuestras redes sociales de la Agencia Mexicana de Noticias para que nos siga en Facebook y en Twitter, @AMXNoticias y @RaimundoTenorio. Además de recomendarle que si quiere estar informado permanentemente, ahora puede descargar el código QR que aparece en la pantalla, el cual lo llevará a nuestro sitio web de AMX Noticias. Hace dos semanas, aquí en Cuentas Claras, exploramos el informe Nuevas Políticas Públicas contra la Desigualdad. Este informe lo elaboró el Grupo de Trabajo para la Transición Hacendaria de la 64ª Legislatura de la Cámara de Diputados con el propósito de poner a disposición de la actual legislatura federal diagnósticos y propuestas que permitan abordar los problemas derivados de la emergencia sanitaria y también aquellos impostergables para poder atender algunos de los grandes temas de la agenda nacional. Pero ¿quién mejor para analizar y explicarnos la utilidad de estos diagnósticos que la maestra Adriana Hernández Ortiales, consultora en finanzas públicas y secretaria técnica de este grupo de trabajo? Muy buenas noches, Adriana. Hola, doctor. Buenas noches. Un gusto estar con usted otra vez. Muy agradecido, y tal y como prometimos a nuestra audiencia, por la trascendencia que tiene este trabajo que se hizo de carácter legislativo, con participación de diferentes actores sociales, académicos, etcétera, es que te molestamos para darle continuidad y entender en esta segunda parte, mi querida Adriana, la parte de requerimientos del gasto. Sabemos que obviamente no hay presupuesto que alcance, pero estas propuestas y diagnósticos de este grupo, ¿hacia dónde apuntan? Sí, como ya lo hemos comentado en la intervención anterior, este documento que se hizo con ayuda y apoyo y participación de la academia, como el TEC de Monterrey, el COLMEX o el CIDE, y también con asociaciones civiles como el CIEP, y también con algunos partidos políticos como Morena o como el PRI, se creó este documento y tiene diferentes capítulos. Uno de ellos es el de requerimientos de gasto. Y requerimientos de gasto lo dividimos en varios temas. El primero, en educación, en salud, en un sistema de cuidados, en inversión de manera específica hídrica y también inversión de manera general en infraestructura. De esa forma abordamos estos temas y un poquito más específico porque sin duda educación es muy amplio, salud también es muy amplio. En educación básicamente estamos buscando tres objetivos. Uno es un retorno seguro a clases, es decir, en temporada de pandemia pues tenemos escuelas que quedaron en el abandono. Un segundo punto es que todas las escuelas tengan al menos un lavamanos, y un tercer punto es que haya recursos suficientes para que todos tengan acceso a la universidad. En salud estamos hablando sobre todo que haya un derecho universal, es decir, que cualquiera de nosotros pueda atenderse en cualquier institución de salud, que haya un abasto suficiente de medicamentos y que el tercer nivel, que son la medicina de alta especialidad, pues básicamente en los últimos 3 años ha tenido un gran abandono en materia presupuestal. Entonces estamos planteando también el hecho de que regresen fondos como el que desapareció de enfermedades catastróficas y que puedan darle apoyo al tercer nivel, ¿no? En materia hídrica, como lo mencionaban al inicio, sí. Se hizo un compromiso desde hace algunos años, alrededor de 15, vamos a la mitad, que para 2030 todos en México tenían que tener acceso a agua potable. Y no solamente acceso, sino que diario tengas agua potable, porque tenemos estados como Nuevo León, Yucatán o Sinaloa, o la Ciudad de México, no toda la Ciudad de México, pero que sí tienen un acceso diario, ¿no? Pero también tenemos estados como Morelos, Puebla, Baja California, Sur o Guerrero, que solamente tienen agua 2 veces al día. Y también delegaciones como es Iztapalapa, que tiene alrededor de 3 veces al día agua. Entonces, uno de los objetivos también es que no solo todos tengan derecho a agua, sino que diario tengan acceso a agua potable. Sí, Adriana, llamó poderosamente mi atención en la lectura de este capítulo que se propone un sistema nacional de cuidados, si no lo quieres explicar, y también que se habla de un registro nacional de enfermedades crónicas. ¿Se están tomando en cuenta pues las mejores experiencias de lo que se tuvo con el Seguro Popular o de plano se echó al bote de la basura? Sí, en el sistema de cuidados, qué bueno que lo mencionas. Sin duda, por ejemplo, un sistema de cuidados tiene un costo de alrededor de 4 puntos del PIB. Eso es muchísimo dinero y obviamente no lo tenemos ni con una reforma fiscal integral.
pero lo que se está buscando es que se tenga un primer piso. O sea, es decir, ya hemos dicho muchas veces que una política que no existe en el presupuesto, pues no existe como tal, ¿no? Entonces, es empezar con un primer programa de sistema de cuidados donde vamos a tener tres grandes grupos. Tercera edad, personas de la tercera edad, es decir, adultos uh-huh. mayores, personas con discapacidad y también primera infancia. Entonces, en primera infancia es básicamente ver a aquellos niños que no están en ninguna guardería del IMSS o del ISSSTE y tampoco reciben el apoyo de algún programa social como el que hoy ofrece Bienestar. Entonces, estos niños que están fuera de cualquiera de estos tres programas se tienen que localizar, se tiene que crear una base de datos para tener un control de cuántos niños necesitan esta prestación y no darla en efectivo, sino generar un programa que garantice que cada niño tenga un lugar en una estancia infantil. Las personas con discapacidad igual no solo es apoyar a las que tienen o padecen alguna de estas lesiones que les permite relacionarse o ejercer su trabajo, sino también para apoyar a las personas que cuidan a las personas que tienen alguna discapacidad, ¿no? Y en las personas de tercera edad, lo mismo es, estamos analizando cuánto es el costo de un asilo, cuánto requiere una persona que contrataría el servicio de un asilo y con base en eso crear estancias de ese tipo para que puedan tener también un lugar garantizado todas las personas que estén por encima de los 60 años. Bueno, eso tiene un costo de 4% del PIB, pero la primera propuesta es generar al menos primero la base de datos donde podamos encontrar a todas las personas que se encuentran en este grupo, en estos tres grupos de edad y generar un programa presupuestario en el presupuesto 2023 para que ya se tenga un primer inicio en el arranque de este programa. Sí, Adriana, otro de los capítulos, el segundo de los cinco que contiene este documento, convoca a una revisión profunda del sistema de consolidación fiscal, la convención hacendaria. Y seguramente, bueno, pues nos están escuchando en varias partes de la República. ¿Hacia dónde van las propuestas de este grupo? Sí, estamos planteando la última convención nacional hacendaria que se hizo en México fue en 2004. Y fue justo 4 años, los resultados de esta convención fue que en 2008 se hizo una reforma hacendaria en donde nacieron programas que hoy conocemos como el de fortalecimiento financiero municipal, como el FEIEF, como el FEIP, muchos programas de salud y de educación que hoy tenemos y que los estados cuentan con ellos, el ramo 23, el ramo 20, digo 33 y el ramo 28, las participaciones y aportaciones, y nacieron a raíz de esta convención. Entonces, el objetivo es realizar una nueva convención donde estén presentes todos los gobernadores y se haga una revisión del pacto fiscal. Es decir, algunas reglas ya quedaron obsoletas. Hay estados, te voy a decir rapidísimo un ejemplo, sí. el FONE, que es el que paga la nómina de los maestros. En un principio, el FONE lo que establece es que debe de combatir el rezago educativo, pero la evidencia ha dicho que no tiene ninguna relación directa con el rezago. Es decir, por más dinero que tú le des a este programa, no ves una mejora en el avance educativo de los niños. Y además es regresivo, porque tenemos estados como Baja California Sur, que se encuentra en el segundo mejor lugar en tema educativo, y es el que más recursos recibe, cuando tenemos a Chiapas o Guerrero, que están hasta abajo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas se tienen que revisar para mejorar las fórmulas, y entonces que el recurso sí llegue a quien más lo necesita, y no como el ejemplo que te acabo de dar, donde Baja California Sur recibe más recursos cuando realmente no está en las, su rezago educativo no lo amerita. Claro, bueno, y hasta ahí estamos hablando de las aportaciones y participaciones, pero las potestades de los estados y municipios, ¿camina en algo la propuesta de los legisladores, de la academia, a que esas potestades se ejerzan? Así es, también pues justamente buscamos, por ejemplo, el tema de la tenencia. Sin duda no nos gusta a nadie pagar este impuesto al patrimonio, pero hoy los estados, por ejemplo, están usando el refrendo. Y el refrendo, de hecho México Evalúa, que también es parte de este grupo, ha presentado un estudio y muestra cómo el refrendo se está convirtiendo en un impuesto regresivo, porque es parejo a todos y no es en función del tipo de coche que tengas. Entonces, es mejor, si se va a cobrar un tipo de este impuesto, pues que se establezca una vez más el de la tenencia como existía antes de 2012 y que además lo cobre la federación y le reintegre el recurso al Estado para que lo ejerza en algún tema de contaminación o de mejora al medio ambiente.
Sobre todo por los miles de propietarios de automóvil que están escuchándonos, y yo desde luego, sí lo vemos ahí, la misma cuota del llamado refrendo. Tengas un automóvil de hace 10, 15 o 20 años o lo tengas de año reciente, entonces pues sí, el carácter regresivo que tiene. Pero el predial, ¿qué tanto esfuerzo están haciendo los municipios? En predial lo que se quiere, tenemos el mejor ejemplo, que no es lo mejor, pero es como el que se encuentra en mejores condiciones, es el ejemplo de la Ciudad de México. La Ciudad de México, quien cobra el predial, lo va a poner en las mismas condiciones, es el Estado. Y los municipios, que equivalen a las alcaldías, no cobran el predial, sino que lo hace el Estado, ¿no? O sea, el gobierno de la Ciudad de México. Y eso permite, ya lo que tiene mejor equipo, mejor tecnología y mayor alcance, hacer una mejor recaudación del predial. Nuestra propuesta es que se siga así, porque si todos hicieran esto como lo hace la Ciudad de México, se recuperaría el total de las participaciones que han perdido en los últimos años. Entonces, nuestra propuesta es que lo cobre el Estado y que se le regrese de la siguiente forma. 50% al municipio, 40% a tu calle, es decir, a tu localidad, a tu colonia, y el 10% al Estado. Y se tiene que ver en obra pública efectiva al siguiente año. O sea, tú pagas en 2022 y tienes que ver el efecto en 2023 en tu localidad. Esa es la propuesta que se está haciendo, es decir, que lo cobren los estados, pero que el recurso sea ejercido directamente por el municipio y la localidad. Pues es una excelente propuesta, porque ya saldrían de esta trampa política en la que se han metido, de que ningún presidente municipal quiere promover en su cabildo movimientos en el predial o en ser más fiscalizadores de este impuesto, por temor a que cuando se llegue luego los 3 años no puedan reelegirse, o bien a la población le venga mal justamente esa propuesta. Justo, le estamos proponiendo quitarle el costo político a los municipios o a los gobiernos locales. En algunos casos, como la tenencia, el costo político sería para la federación de alguna forma, porque estaríamos quitando un impuesto que hoy se convirtió de manera regresiva. Y en los municipios le daríamos el costo al Estado, pero al final quien ve el beneficio pues es el que paga sus impuestos. Sí, Adriana, finalmente, ¿qué tan a tiempo estamos de que en estos criterios generales de política económica, que como sabes, los precriterios se presentan en abril, considerarse ya algunas de estas propuestas? Pues justo ese es nuestro objetivo, que antes de abril el gobierno federal, a la Secretaría de Hacienda se le presenten estas propuestas y que veamos, no todas, porque sin duda es un gran cabildeo, pero al menos algunas estén presentes en los precriterios y en la propuesta de septiembre para el presupuesto de 2023. Pues ojalá y así sea, porque créeme que bastante falta nos hace también a los ciudadanos recibir en términos de bienestar, pues obviamente nuestras contribuciones, pero con este tipo de propuestas, ojalá y camine exitosamente. Muchísimas gracias por la generosidad de tu conocimiento y tu tiempo, mi querida Adriana. Gracias, doctor, por la invitación. Gracias, buenas noches. Bueno, pues los desafíos para la política fiscal en materia de inversión y sus incentivos son enormes, y más aún si de lo que se trata es en impulsar un nuevo acuerdo fiscal federal, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Adriana Hernández Ortiales. Vamos a un breve corte y regresamos con más Cuentas Claras aquí en la Agencia Mexiquense de Noticias. Estás viendo Cuentas Claras con Raimundo Tenorio.